Dynastin!
でしまう。
Huh?
Hace muchos años, los grandes adalides de la Legión de Hierro expulsaron a vikingos y samuráis de Ashfeld. Los caballeros nos alzábamos orgullosos y nadie se oponía a nosotros. Luego, como una plaga, la paz se extendió por la tierra. Los adalides se desvanecieron y la gente se volvió débil y complaciente. Cuando los vikingos comenzaron a saquear de nuevo, no estábamos preparados. Ashfeld se sumió en el caos. Pero los vikingos también parecían débiles, sombras de lo que antes fueron. Y los samuráis llevaban años sin salir del Maier. Ahora, una nueva fuerza se ha alzado en Ashfeld. La Legión Piedra Negra. Caballeros, auténticos guerreros, que aún entienden la diferencia entre depredador y presa. Hemos venido a devolverle el rumbo verdadero al mundo. Esta será la era de los lobos. Los guardianes, miembros de una antigua orden olvidada, defensores de los débiles, maestros de la espada larga. Su origen se ha perdido en la historia, pero luchan por la justicia. Solo algunos pueden unirse a su orden. Mi historia comienza el día en que descubrí que estaba sirviendo al adalid equivocado. Hervis Dobeny. ¡Defended los muros! El día que conocí a la Legión Piedra Negra. Y a Holden Cross. ¡Salid! ¡Dobeny! ¡No tiene por qué ser así! ¡Que no se acerquen a los muros! ¿Mi señor? ¡Derribadlo! ¡Derribadlo!
pero soy una guardiana. Debí hacer mi trabajo. No puedo parar. Los Piedra Negra escalaban por el muro este. Ashfell. Nací aquí, en el Monte Bajo. Hace 20 años, la Legión de Hierro estuvo a punto de perderlo frente a los vikingos. Pero ahora, mi Legión Piedra Negra lo había recuperado. El arte de la guerra depende mucho de los muros, portones, colinas y puertas. Las batallas se ganan y pierden según el campo de batalla. Los refuerzos llegaban. Tenía que defender el muro.
¡Quieta! La caída del último santuario de Ashfeth. Hace 1000 años de aquello. Nuestros ancestros resistieron durante 6 años ante cientos de miles de guerreros hambrientos y desesperados. O por lo menos eso dice la historia. ¡Venciendo! ¡Abertura!
llamado, venid. Podría acabar con el combate. ¡No! ¡Defendedme! ¡Aguantad la puerta o estamos perdidos! ¡Doveni, muéstrate! Mis guerreros no tienen por qué morir. Un juicio por combate, ahora mismo. ¿Contra ti? Eso no es un juicio. Es una ejecución. Enfréntate a mi segundo. ¡Tú! Serás mi segunda. Sea pues. Si me negara, sería una masacre. Era un guardia. No lo había sido. Tenía que ganar, pero no por Doveni. Ugh!
era un guardia. No lo había sido. Tenía que ganar, pero no por venir. Todavía estábamos a su merced. Un caballero de la Legión Piedra Negra no puede permitir ser derrotado por una mercenaria cualquiera. Arrodíllate. Por el valor en la batalla, por el honor en el servicio, yo, Holden Cross, te nombro caballero de la Legión Piedra Negra. Hemos terminado. Vamos. Así me uní a la Legión Piedra Negra.
Hay muchas legiones. La Legión de Hierro es la más grande de todas. Pero en Asphel, la Legión de Hierro estaba a punto de ser derrotada. Su comandante Stone necesitaba un ejército. Me envía Holden Cross. ¡Piedra Negra! ¿Dónde están nuestros refuerzos? ¡Soy yo! ¿Es una broma? ¡Abrid el portón! ¡Guíanos, Piedra Negra! ¡Buena suerte! La batalla estaba perdida. Debía cambiar las tornas. ¡Avanzad, que retrocedan! Teníamos que recuperar los flancos. Tengo que tomar los flancos. Si matamos a los vikingos, tendremos el cuartel. Tengo que tomar ese cuartel. Defendamos las posiciones clave de la batalla. Esta posición nos permitirá reunir arqueros.
Tengo que tomar los flancos. Esta posición nos permitirá reunir refuerzos. Los guerreros no suelen ver a la gente afectada por las guerras. Los desplazados, los muertos, los hambrientos. Yo lo vi todo cuando era más joven. Y jamás olvidé la lección. Hay que acabar con esos arqueros. La Legión de Hierro se remonta a una cultura muy antigua. Un viejo imperio gobernado por centuriones que se creía perdido. No estaban perdidos. Yo los conocí. Tengo que tomar ese cuartel. Sin vikingos en la zona, la tendremos para los arqueros. Stone era un conquistador y uno de los mejores que conocía. Os mandaremos de vuelta a Valkenheim. ¡Ninguno con vida!
No está mal, Piedra Negra. Nada mal. Seguro que podría haberlo hecho yo,